Eso se llama una injusticia. Y por tanto, en mi opinión, no depende de nosotros, debe ser corregida. Colombiano le pidió a otro gobierno de los Estados Unidos, el de Trump, que por el hecho de que estaban las FARC y el ELN en Cuba, lo declararan un país que estimula actividades terroristas.